Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. En este espacio donde estamos hablando del ciclo formativo Microsoft Access 2013 con la línea avanzada a nivel de programación en Visual Basic, enfocándola con nuestra base de datos relacional BetProject, y tomando como fuerza nuestro proyecto veterinario, vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es BetProject número 24, y es la entrega número 4 del módulo usuarios. Recontemos un poquito, recapitulando lo que se ha visto en los anteriores videos. Bueno, a partir del 21 hicimos una explicación sobre el manejo del error 2108. En el número 22 se expuso pues cómo queda construida la tabla de M usuario y los conceptos de los módulos y los conceptos de las labores. En el módulo 23 se construyó la tabla M usuarios acceso y se explicó un detalle sobre el concepto de los intentos, el concepto del manejo de algunas funciones especiales, como por ejemplo la función admin, que está enfocada en el manejo del error, pero también dando apertura a un determinado formulario, y el concepto de la función user también. En este caso, bueno, tanto admin como user son dos funciones que igualmente podríamos nosotros situarlas dentro de los términos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que allí se expresan solamente dos perfiles, en este caso aquí los perfiles obviamente son más, ¿no? Porque estamos hablando del administrador, estamos hablando del gerente, estamos hablando del asistente, estamos hablando de los empleados, estamos hablando de los invitados y estamos hablando de los vendedores. Entonces estamos hablando de 5 casos. Entonces uno fácilmente podría estimar para cada caso una función, ¿sí? Solo así en el caso de que uno quiera llamar, ¿sí? Cualquiera de ellos. Buah. El punto es que vamos entonces aquí. En la base de datos relacional del Project vamos a construir entonces el formulario que tiene que ver con dar alta a un usuario. Entonces empecemos. Hay cosas que pues ya ustedes las manejan muy bien. Entonces, en este caso aquí, como vamos a construir ese formulario que se llama dar alta, entonces vamos a decirle aquí crear formulario en blanco. En este caso el formulario en blanco acá, vamos a ponerle un nombre, vamos a llamarlo FMDA. Entonces todo lo que sea dar alta le vamos a poner el DA. Pero como este es el módulo usuarios, entonces le vamos a poner la palabra usuarios. Significa que este formulario que vamos a establecer es exclusivamente para darle apertura a los nuevos usuarios que quieran incurrir en generar labores en este proyecto veterinario. Bien, una vez que lo tenemos dentro, entonces inmediatamente vamos a hacer un clic derecho, le decimos vista diseño. Nuestro formulario como tal, pues puede ser grande, pequeño, eso ya depende de cómo usted lo quiera acondicionar. Les decía a ustedes en otros videos que si queremos podemos establecer una imagen específica de fondo para el formulario, pero de igual manera si ustedes no la quieren colocar porque pesa mucho, porque se agranda un tanto la base de datos, entonces pueden hacer uso simplemente de los colores. Recordemos que estamos trabajando dos colores, que son el naranja o cualquier color naranja y el color verde, cualquier color verde, pero no verde oscuro, sino un verde suave. Esos son los colores que hemos decidido definir como imagen corporativa para este proyecto veterinario. Bueno,
Entonces, aquí empezando, lo primero vamos a darle en diseño, vamos a darle un cliente título para que él nos abra tanto el espacio del encabezado del formulario como el pie de formulario. En el pie de formulario, ya ustedes han visto previamente en otros videos que en el pie de formulario estamos estableciendo simplemente el detalle de una constante pública, ¿no? Entonces, esa constante pública la vamos a incorporar acá. Entonces, para eso, llamamos a uno de los formularios que ya tenemos hechos, como en este caso, FM Menú Usuario, por ejemplo. Hacemos un clic derecho, le damos una vista del diseño. Entonces, esto que está aquí, este elemento que se encuentra aquí, lo vamos a copiar, control C. Y simplemente en nuestro FM DA Usuario, lo vamos a pegar. Ahí, vamos a pegarlo ahí. Entonces, ahí está. ¿Listo? Bueno, aquí, listo, y cerramos esto. Le ponemos el color respectivamente a este elemento. Este colorcito sería este, ahí está. Y ese mismo color lo vamos a colocar acá también. Perfecto. Y acá entonces vamos a poner el color verde. Entonces el color verde es este color que estamos trabajando acá. Bueno. Una vez que tenemos eso, entonces en este espacio que tenemos acá, vamos a darle clic aquí derecha. Y acá, entonces simplemente en vez de esa palabra, le vamos a decir dar, en mayúscula, dar alta a qué? A un usuario, ¿no es cierto? Dar alta a usuario. Dar alta a usuario. Wow. Entonces este elemento lo corremos hacia aquí en este momento, ahorita está con un diseño, entonces seleccionamos todo, le decimos organizar, le decimos ocultar diseño y ya ahora sí podemos correr el elemento hacia la derecha. Ahí está. Bueno, le damos los colores respectivos en cuanto a formatos, la tipografía, que es el color negro, lo resaltamos. Bueno, otro puntico acá. Entonces acá cerramos. Listo, ahí está ya. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. El tipo de tipografía o fuente que vamos a usar sería en este caso el Arial Black. Puede ser que se está mejor organizar. Bueno, aquí cuando usted tiene este concepto, así como se ve que quedó cortante, entonces usted lo único que va a hacer es colocar el puntero en la esquina inferior derecha o inferior izquierda, hace un doble clic y ya eso quedó arreglado. Bueno, paso siguiente. Tenemos que cuadrar dos sets. Uno es relacionado con los módulos y otro es relacionado con las labores. Entonces, para eso sería interesante ampliar esto un poco más, vamos a ponerlo en 21 para que nos quede mejor acá. Esto lo vamos a colocar totalmente a la derecha. Puede ser ahí. Bueno, ahí está. Entonces, un cuadro empezando. Entonces, un rectángulo. Vamos a ubicar un rectángulo acá. Entonces, un rectángulo para lo que es el concepto de los módulos. Entonces vamos a dejarlo grandecito por aquí, así, en ese estilo. Ahí le ponemos un color acá, puede ser el color, un color, puede ser este para que resalte lo uno con lo otro. Le ponemos el contorno de forma, entonces le ponemos el color negro. Adicionalmente a eso le decimos diseño. Como es un rectángulo, en la hoja de propiedades, en la pestaña formato, en donde dice efecto especial, abrimos y le ponemos sombreado para que quede resaltado. Wow. Entonces, ahí está. Vamos a ponerle una etiqueta. Una etiqueta, entonces la etiqueta que diga módulos a usar. Módulos a usar. Entonces, esto tiene ya un formatico. Entonces, acá, clic, para que quede ya ahí. El color de la letra quedó oscuro, claro, entonces lo ponemos ahí. Acá hacemos doble clic para que nos quede mejor. Y este elemento, así como está, ahí, lo vamos a montar justamente
Por aquí, para que quede ahí. Bueno, vámonos a usar. ¿Listo? Eso sería esa parte. Y por otra parte, vamos a ampliar acá esto un poquito más. Entonces, esto seguimos aquí corriéndolo a la derecha. Ahí. Y el otro punto es las labores a usar. Entonces, las labores a usar. Entonces, aquí, pues sencillamente cogemos esto, control C, paramos acá, control V. Entonces, aquí esto lo vamos a poner acá para poder esto llevarlo a este punto. Ahí. Y acá la palabra va a ser labores a usar. Labores, ¿sí? O privilegios también podría ser. Privilegios. Privilegios. Ok, bueno. Entonces, acá centramos y módulos a usar. Bueno. ¿Cuál es la idea? Una vez que nosotros tenemos esto así, guardar, hay una cosa aquí que tenemos que hacer con respecto a este elemento. Miramos aquí el código un momentico. Entonces el código acá consiste en que esta información que está acá, vamos a copiar, ¿sí? Listo. Y cerramos acá. Y aquí simplemente en nuestro formulario como tal, cuando dice eventos al cargar, ahí vamos simplemente a pegar. Entonces esto lo quitamos y pegamos ahí la información. Bueno, guardamos. Nada más aquí. Bueno, entonces ahí está. De esta manera queda esto presente de la manera siguiente. Así es como va. ¿Sí? Ahí estamos ahí, en ese punto. Bueno, listísimo. Entonces, para empezar, cuando vamos a dar de alta, la tabla que tenemos que usar es M usuario, ¿sí? Entonces, para eso, en la selección, cargamos el nombre de la tabla M usuarios a través de la hoja de propiedades. Y ahí, entonces, nos remitimos a datos. Y en el origen del registro, pues tenemos que abrir y vamos a elegir nuestra tabla llamada M usuarios. Ahí está. Y adicionalmente, para poder trabajar, la entrada de datos debe estar figurando con la respuesta sí. Punto. Ahí está ese punto. Bueno, esto significa que cuando nosotros entremos, simplemente él va a cargar todos los controles que tienen que ver con la parte de M usuarios. Ahora bien, vamos a traer a nuestro escenario los respectivos campos. Entonces, ¿cuáles son los campos que vamos a traer al escenario? Todos los módulos, ¿sí? Entonces, desde el primero hasta el último, que es el 10, vamos a traerlos. Los vamos a montar acá. En ese momento, cuando los montamos acá, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este primero que está acá, le vamos a poner usuarios. Pero todo va a ser con mayúscula, ¿no? Usuarios. Vamos a ponerle aquí procesos. A este le vamos a poner personas. Mascotas. Servicios. Productos, clínica, laboratorio, eventos y patrocinio. Bien, listo, ya están ahí. Lo siguiente, vamos a seleccionar esto, vamos a ponerle el formato aquí, color negro, negrilla, pero para que esto quede uniforme, entonces lo que vamos a hacer aquí en organizar es decirle que apilado. Con esto, mire cómo viene a quedar. Todos quedan organizaditos de una manera que quedan perfectos, entonces le vamos a quitar acá. En este momento el diseño y seguidamente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir al tamaño del espacio
Y tomamos la herramienta disminuir vertical y empezamos a disminuir verticalmente. Si queremos, podemos bajar el tipo de la letra, ¿no? Podemos bajarlo de letra por ahí a 10 punticos para que nos quede mejor. Y en el diseño, en la organizar, perdón, entonces seguimos disminuyendo verticalmente. Bueno, ya ahí está, entonces está un poquito más pequeñito. Entonces todo esto que está así, le vamos a decir que todo eso va a quedar bloqueado. Todo eso va a quedar bloqueado. Entonces, para que todo eso quede bloqueado, le decimos acá diseño, hoja de propiedades, y acá, por ejemplo, todos estos elementos que están acá, ¿sí? Dice en este momento bloqueado. Dice no. Entonces, la respuesta que le vamos a dar a este es un sí. ¿Listo? Entonces, todo este que está acá, como este, este, más este, más este, más este, más este, este, este y este, todos ellos quedan bloqueados en un sí. O sea, cuando dice look it es igual a falso, ¿no? Entonces, cuando se activen, será look it igual a true, o sea, verdadero. Bueno. Listo, están todos bloqueados. ¿Qué significa que están bloqueados? Que si una persona está intentando meter el usuario, por ejemplo, y decidió tomar, por ejemplo, no administrador, sino otro, empleados, y le marca a todos, no, no se puede, o sea, porque el administrador es el único que puede tener todo eso. Los otros van a tener determinado elemento dependiendo de lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, entonces todo esto lo vamos a enviar exactamente aquí. ¿Listo? Entonces ahí donde está, así como está, lo cuadramos. Entonces, ya como tenemos precisamente el tamaño como tal, entonces este elemento simplemente lo que vamos a hacer es cerrarlo un poquito. Y esto aquí ya lo que hacemos es cerrarlo de acá. Y lo cerramos de acá, de tal manera que ya quedó mejor. Ok, perfecto. Entonces, ese es el tamaño de ese elemento. Bueno, vamos a lo que son los privilegios. Ingresar, consultar, actualizar. Esos son los otros. Entonces vamos rápidamente aquí a la hoja de propiedades. Perdón, otra voz. Entonces vamos aquí a agregar campo. Entonces vamos a las labores. Entonces una hasta la 6, ¿no? Y los montamos aquí. Entonces aquí lo que hacemos es escribir, ingresar, consultar, actualizar, listar, eliminar y avanzadas, ¿sí? Avanzadas, ¿listo? Avanzadas. O sea, tareas, o sea, labores avanzadas. Bueno. Seleccionamos, nos vamos a formato, le decimos negrita, resaltamos, le ponemos un valor de, bueno, todavía no, vamos a decirle que organizar, apilado, listo. Entonces le quitamos el diseño, pero vamos ahora en el formato a disminuir el tamaño, le vamos a poner 10 punticos para que quede mejor así. Seleccionamos todo para apilar, o sea, a través de organizar. Vamos al tamaño y espacio y le decimos disminuir vertical, buscando que quede apretado. Bueno, yo creo que ahí quedó perfecto. Entonces, ahora lo que hacemos es seleccionar esto. Pero antes de eso, entonces, mucha atención. Vamos a tomar este elemento, más este, más este, más este, más este, más este. Y le decimos acá diseño, hoja de propiedades, y acá donde dice bloqueado, la respuesta que le vamos a dar es un sí. Va, listo. Entonces seleccionamos todo esto y lo vamos a remitir acá en privilegios. ¿Sí? Ahí. Bueno, una vez que ya tenemos eso acá, entonces vamos a coger acá y vamos a cerrar. Y esto aquí también cerramos un poquito. Ahí. Listo, ya está.
Entonces, como ya esta información así como está, ya quedó que okay, entonces ahora lo que vamos a hacer es cuadrar esto, correrlo un poquito más a la derecha. Esto también lo vamos a mandar a la derecha un poquito más, por acá. Puede ser, por ahí. Por ahí. Listo. Esto acá lo cerramos un poquito acá. Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos esto así, la idea es que acá, en este punto viene y se multa la información que está pendiente de trabajar. ¿Cuál es la información? El IDE. Bueno, IDE, eso lo podemos dejar. Eso no necesitamos meterlo aquí. Solamente el usuario, el nombre, la contraseña y la fecha y el perfil. ¿Sí? Entonces, esos elementos los incorporamos acá. Bueno. Entonces, en este momento, así como estamos, todos estos elementos están con un orden de tabulación. ¿Sí? Ahorita los vamos a cuadrar. Entonces, a nivel del nombre del usuario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger todo esto y lo vamos a cuadrar con organizar apilado para que quede ok. Listo. Seleccionamos esto. Le decimos aquí formato, negrita, color negro. Vean. Los respectivos campos que están acá los vamos a poner en un color diferente, va a ser un color naranja. Esto. Ok. El nombre como tal, ese pues debe ser grande. Sí, ok, bueno, está bien aquí. Quitémosle aquí en este momento el diseño a esto. Entonces, acá este lo vamos a alargar un poco más. Por ahí. Listo. La contraseña y la fecha como tal, vamos a dejarla como, bueno, vamos a dejarla así. No, dejémoslo así como está. Dejémoslo como está. Bueno, entonces esto lo vamos a llevar hacia la derecha, por acá. Ahí está perfecto. Entonces nos queda una buena parte de espacio en este lugar, ¿no? Entonces, concentremos una zona para lo que son los botones. Entonces, todo lo que es aquí, esta parte, serán los botones para guardar. Ok, entonces acá, esta información, así como tanto esto que está acá, lo vamos a llevar hacia la izquierda. Por ahí está bien. Ahí está perfecto. Y esto lo vamos a cerrar un poquito más. Bueno, entonces, de esta manera sí nos va a quedar nuestro formulario. Y esto de acá lo vamos a echarnos un poquito hacia la derecha. Ahí, ¿está bien? Ahí está bien. Bien, entonces, acá vamos a coger y vamos a cerrar esto un poco más. Yo creo que no sería nada más ahí. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el orden de tabulación. ¿Cómo va a ir el orden de tabulación? Es decir, ¿qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, qué es cuarto, qué es quinto? Entonces, para eso, para trabajar el orden de tabulación, vamos a pararnos en el detalle y vamos a irnos al diseño. Entonces, allí vamos a remitirnos al orden de tabulación. Como nos damos cuenta, pues los primeros elementos que están en tabulación son los módulos, luego las labores y luego lo demás. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Estos elementos que están acá, tanto este como este, ¿sí? Ahí. Entonces, vamos a subirlo exactamente y los ponemos a la cabeza. Entonces, queda así. Usuario, nombre usuario, RB usuario, contraseña, FEC usuario. Perfil, terrán, ahí están todos los elementos. Le damos a aceptar. Así es el orden como va en esta información. Bueno, entonces, cuando estamos trabajando el perfil, este perfil que está acá, lo vamos a ampliar un poquito más acá, ¿sí? Se entiende que este perfil cuando está acá está, en cierta manera, está montando la información, pero sería interesante que ese perfil no estuviera plasmado de esa manera así, sino que estuviera montado como un cuadro listo. Entonces, convirtamos,
este perfil que está acá en un cuadro lista. ¿Cómo lo hacemos? Cambiará y le decimos un cuadro lista. Así de esta manera, entonces el cuadro lista simplemente va a dejar exhibible todos los tipos de perfil que se pueden trabajar y dejamos la letra un poquito más pequeña. De esta manera, aquí va a aparecer todos los nombres de perfiles que están estipulados ahí. Por ahora, cuando nosotros entramos un dato, ¿sí? Si en este momento yo acá le digo clic derecho y le digo guardar, pues en este momento así yo digo vista formulario y pues así como está la información, así se está presentando ahora de esta manera. Entonces, acá simplemente uno escribe un dato, el nombre, la contraseña, la fecha, el perfil. La contraseña, pues por ejemplo, si yo aquí escribo 5177, luego aquí ya, ahí no está pasando nada porque pues sencillamente, ¿sí? No está sucediendo algo aquí. Por ejemplo, la fecha aquí, ¿sí? 23/01/2018. Entonces, cuando entra aquí, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este caso tiene que, después de este, tiene que entrar este. Pero vamos a revisar por qué cuando yo termino acá, él se supone que cuando yo entro acá, él debería caer en el, ¿debería caer en dónde? Debería caer en el cuadro lista. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando yo cambié el cuadro lista, cambiaron las posiciones. Vamos a mirar. Clic derecho, vista diseño. Entonces, observemos acá. Orden de tabulación. Entonces, mucha atención. Aquí están las labores, listo, y están los módulos. Entonces, dése cuenta que está usuario, NB usuario, contraseña, perfil. Si es que la fecha está después de perfil, entonces simplemente lo que hacemos es moverla ahí y ahí ya está. O sea que en este momento, así como está, hacemos un clic derecho, guardar, y clic derecho, vista formulario. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, acá y luego doy un enter, llego a la fecha. Y después de ahí, tengo que llegar al cuadrito y ahí entonces yo tengo la posibilidad de moverme con flecha arriba, flecha abajo, para elegir el perfil que quiero trabajar. Ahora bien, en este formulario, dos cosas deben de suceder. La número uno, cuando estoy ingresando el usuario, antes de actualizar, es bueno que él eche mano y revise si el dato que yo estoy incorporando ya existe. De existir, me va a generar un error que es el 2108, pero ya sabemos cómo controlar ese error, ¿no? Como lo vimos en el anterior video. Cuando lleguemos a perfil, dependiendo de lo que vamos a elegir, entonces va a suceder que si elegimos administrador, todo se tiene que prender, o sea, todo tiene que quedar operable, o sea, todo, si yo digo acá clic, todo tiene que quedar ahí. Si ¿Sí? Que, por ejemplo, aquí yo le doy un clic y ahí no pasa nada, ¿sí? No marca nada. ¿Por qué no marca? Porque simplemente está bloqueado. Cuando le diga gerente, lo mismo va a pasar. Ciertas cosas van a quedar activadas y otras no. Cuando le diga asistente, ciertas cosas van a quedar activadas y otras no. Cuando le diga empleado, lo mismo. Cuando le diga invitado o cuando le diga vendedor, lo mismo. ¿Por qué? Porque la idea es que el usuario que aquí se presenta no es que venga y le demos todo lo que queramos y los privilegios que se quieran, no. Simplemente es que con función a la responsabilidad, digámoslo así, así mismo se le genera el privilegio. Si es un vendedor, pues un vendedor en ningún momento está prescrito para que toque usuarios, no está prescrito para tomar procesos, no está prescrito para manejar personas, no está prescrito para manejar las mascotas en función a ciertas cosas, servicios, productos, no, porque el vendedor muchas veces, ¿qué es lo que hace el vendedor? El vendedor lo que hace es vender, ¿no es cierto? Puede que venda servicios o también pueda que venda productos, ¿sí? Pero nada que ver con clínica, laboratorio, eventos, patrocinio, no, porque le damos una categoría al vendedor. Y el invitado solamente lo que va a hacer es consultar. Solamente lo que va a hacer es consultar. Él podría estar con la operatividad de poder mirar, por ejemplo, desde las mascotas para abajo, todo lo que se quiera, y el privilegio solamente consultar, ¿ve? Entonces, son varias cosas que se van fomentando aquí de una manera que no todo se va a establecer. ¿Ve? Es eso, no más. Bueno, otro punto importante es que este formulario, así como está en este momento, no es emergente, no tiene varias cosas importantes que debe tener. Vamos a cuadrar eso. Entonces, clic derecho, vista diseño.
Entonces, ¿qué vamos a cuadrar de este formulario? Bueno, estamos aquí. Entonces, en hoja de propiedades en formato, vamos a primero a establecer acá el título. Entonces, el título acá es módulo, aquí mayúscula, módulo usuarios. ¿Listo? Vamos a darle tabulador, 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 tabulador. Y llegamos a centrado automático, donde le decimos que sí. Seguimos, ajuste, ajustar a la de pantalla, estilo de bordes, selectores de registro, le decimos que no. Botones de navegación, le decimos que no. Título de la navegación, no. Separadores de registro, no. Barra de desplazamiento, ninguna. Cuadro de control, sí. Botón de cerrar, no. ¿Sí? Botón de cerrar, no. ¿Por qué? Porque sencillamente él va a tener su propio botón para cerrar el formulario. ¿Botones para minimizar esto? No, ninguno. Listo. En la parte que tiene que ver con otras, entonces donde dice emergente, ahí le hicimos al y flecha abajo, y ahí arribita, cogemos la flecha arriba y le hicimos sí, le damos un enter para que quede en sí. Modal, no le vamos a meter modal. No le vamos a meter modal. Bueno, recordemos que si yo le digo modal igual así, entonces no tiene manera de disparar a la barra de al panel de navegación. Es decir, yo intento salir y salir y salir y nunca va a poder salir. Bueno, pero ahora le voy a dejar en no. Bien, entonces ahí le decimos cerrar. Entonces, cuando yo le diga clic acá y le diga clic en vista formulario, entonces nuestro formulario está presente así de esa manera. ¿Sí? Bueno, entonces lo que sigue después, bueno, eso tiene su buena parte de tiempito. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a hacerle aquí clic cerrar y, como ya lo vimos, en el próximo video vamos a mirar todo lo que tiene que ver en cómo cuadramos la parte del usuario, cómo cuadramos la parte del perfil. Y cómo lo conectamos a nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, pues, mediante aquí pues termina la labor en este video, número 24, entrega número 4, módulo usuarios. ¿Listo? Entonces, con ustedes estuvo este ratico Sandra Liliana Yayabuches, ingeniera de sistemas. Les agradezco sus comentarios, les agradezco su like, les agradezco el suscribirse si son nuevos, y si tienen la posibilidad de compartirlo con otras personas, adelante, compártalo con sus conocidos, con sus familiares, con sus amigos, con sus contactos, bueno, con cualquier cantidad de personas que usted interactúe. Entonces puede dar a conocer el nombre de esta escuela virtual, InfoYayate. Muchas gracias. Y esperen la próxima entrega. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Created using Powtoon.